buona, Ciabacano. Dal Ciabacano, un pochito español. Si da conversa... Buenos días, San Juan Queños. Aquí que está ahora en frente del Barangay Carimero para descubrir la historia. Chabacano, un poquito, mando todo lo que para decirte que es que para acá. Qué bonito, qué poquito español. Qué bonito, qué bonito. El Barangay Camino Nuevo, ya que da Barangay del noviembre 25, año 1185. El entero parte de Camino Nuevo, ya que da parte del Barangay Canelar. Este parte de Canelar, donde el futuro Camino Nuevo ay antes palayan. Tiene un ente de Manila, tienda San Juanga, Via Buile. El maga dominante residente, ya que da antes aquí maga parte, ay mga swatter ipatinuway propio regulasyon. El mga respetaw liderato de este lugar ya decidi po ni mga skosas ipati orden. A según, tiene más de 69 hectáreas el Camino Nuevo en la ciudad de Zamboanga. El fronteras territorial de Barangay Camino Nuevo hay este mga manera. Gobernador Carlos Camins el na Norte, Veterans Avenue na Este, el Gobernador Albany Street na Sureste, y por el Canal del Río, el Sucabon River na el Oeste. Según del noviembre 25, año 1987, el Ordinance 77 ya mantiene del mga sangguni ang panglungsod kaya ase el Barangay Canelar. Tiene un ente de Manila, tienda San Buanga, Via Buile, el lenguaje y extraña. Este parte del Barangay Canelar ya se parta y formalmente ya queda Barangay Kesile Lama el mga miembro del mga liderato Barangay Camino Nuevo. Este aura ya consistí mga bueno miembros de barangay, este comunidad respetado y queda parte de ciudad de Zamboanga. Para no descubrir Zamboanga, este si Argel Delon, muchas gracias.